26 países de la Organización de Estados Americanos, OEA, exigieron este viernes al régimen de Daniel Ortega la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, tras la muerte del general Hugo Torres. Consideramos que la continua detención de presos políticos constituye una grave violación de esos derechos a los que todos los Estados miembros de la OEA han declarado su adhesión. Unidos, alzamos nuestras voces en muestra de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con las víctimas de los abusos a los derechos humanos y con los miembros de sus familias. Y al hacerlo, reiteramos nuestra firme convicción de que todos los presos políticos de Nicaragua deben ser liberados inmediatamente. Que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracia. Sandino estaría más que agradecido. Esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, general Sandino estaría preso en el Chipote. Uno, el compromiso de Nicaragua para permitir el ingreso de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los mecanismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. Y dos, la liberación inmediata de todos los presos políticos, en particular de aquellos en situación de extrema vulnerabilidad. Durante esta sesión, diferentes organizaciones y representantes de familiares de presos políticos denunciaron la situación que viven los más de 170 presos políticos en Nicaragua. Los juicios se llevan a cabo en una estación policial conocida como el Nuevo Chipote, donde están detenidos, no en la sede de una corte. Los juicios ocurren a puerta cerrada, solo permiten el ingreso de sus abogados y un familiar, y no les han entregado actas de los juicios, no les han permitido reunirse con sus defensores y preparar una defensa. Durante los juicios, los abogados y presos están separados, impidiendo cualquier forma de comunicación entre ellos. Solo se les ha permitido un par de minutos, siempre con presencia permanente de la policía en medio de ellos. La acción de expulsar a Nicaragua del DR CAFTA está siendo considerada por Estados Unidos como una respuesta ante la escala represiva judicial que emprende la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra opositores que llevan más de 200 días tras las rejas en el complejo policial Evaristo Vázquez, así como los que permanecen en los centros penitenciarios del país. Expulsar a la nación centroamericana del Pacto Regional de Libre Comercio con Estados Unidos también es una decisión que analizan con lupa el gobierno de Joe Biden. La estrategia puede traducirse en cierto modo en asignar su valiosa cuota de azúcar a otro país de América Central, de acuerdo al reporte de la agencia de noticias AP. Pero cualquier acción que afecte a miles de millones en el comercio anual con Estados Unidos podría infligir un grave daño económico a la élite empresarial del país, que en su mayoría se ha mantenido en silencio mientras crecían las tácticas represivas de Ortega, reveló un funcionario estadounidense bajo anonimato a AP. El país firmó el Tratado de Libre Comercio en el año 2004 y su cancelación supone un golpe económico para el régimen a partir de eliminar los ingresos que generan las exportaciones. Otro golpe que tendría es la nula ganancia con las inversiones extranjeras. Los líderes campesinos y opositores Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados por la justicia sandinista a 13 y 10 años de cárcel respectivamente, porque supuestamente conspiraron para cometer menoscabo a la integridad nacional. El movimiento campesino denunció la decisión del Poder Judicial de Ortega y aseguró que a Pedro Mena se le condenó por haber sido parte de este grupo. En el juicio no hubo ninguna prueba que incriminara a Pedro Mena sobre la petición de sanciones, aunque está claro que no es ningún delito pedir sanciones individuales, asegura el movimiento campesino. 7 días después de la muerte del general en retiro Hugo Torres Jiménez, Humberto Ortega, hermano menor de Daniel Ortega y ex jefe del ejército de Nicaragua, lamentó su muerte a través de un artículo de opinión publicado este viernes en el diario La Prensa. Sus palabras en este escrito las inició dando las condolencias a la familia de Hugo Torres, en las que expresa: recién reciben en el hogar del general Torres su incensario. Doy a sus familiares mis más fraternas condolencias. Para Humberto Ortega Torres,
falleció al ser expuesto al encierro en las mazmorras del Nuevo Chipote, donde mantiene secuestrados a más de 40 opositores, a quienes les está practicando en estos momentos juicios ilegales y en privado, sin derecho a la defensa y con testigos y pruebas inventadas, según denuncia de organismos de derechos humanos y de sus propios familiares. Ante la muerte registrada de Hugo Torres en condiciones desconocidas el pasado 12 de febrero, Humberto Ortega considera que Daniel y Rosario deben liberar a los presos y presas políticas. Se ha filtrado una circular dirigida a todos los trabajadores de la empresa de generación eléctrica Alpanisa, en la que les comunican que dejarán de operar de forma paulatina a nivel nacional. Según esta circular, el cierre de las operaciones que dejará sin empleo a miles de nicaragüenses es supuestamente debido a las agresiones externas, es decir, a las sanciones que les impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el 2019. Las sanciones han llevado a situaciones extremas tales como que todas las plantas Che Guevara ya no seguirán formando parte del mercado de contratos del mercado eléctrico nacional, lo cual en términos reales las deja sin ingresos para cubrir sus costos fijos, explica la circular.